Oigan, pues nada, que este programa es totalmente espectáculo porque resulta que está con nosotros un actor que seguramente ustedes lo siguieron y lo van a seguir más por la cuestión de que acaba de terminar la novela de Tres Familias y entonces él estaba haciendo el papel de Teodoro. Está con nosotros Juan Carlos Martín del Campo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Roberto? ¿Cómo te fue en la novela? Muy bien, la verdad es que es un proyecto muy... muy bonito, es un proyecto muy dulce, un proyecto muy divertido, limpio. ¿No? Sí, muy divertido, sobre todo hacer una comedia blanca, creo que es por momentos viene bien. Ya había hecho más drama y mucho más comedia, pero más comedia más agresiva, más adulta, digamos, ¿no? Uh-huh. Más un poco más, sí, más negra. Ok, porque a ver, pero ¿cuál es el género que te gusta entonces? A mí lo que me gusta es trabajar, está bien, porque aquí lo que hice en este género fue que aprendí, ¿no? Que había hecho este tipo de personajes y nunca me había enfrentado, sobre todo, a este tipo de tono, que finalmente es el que nos pidieron en Tres Familias y bien padre, la verdad que estuvo bien padre y aprendí mucho de este tipo de actuación, de autodirigirte finalmente, porque... cuando estás en este tipo de proyectos y no lo haces bien de alguna manera, es una farsa. Lo que hicimos claramente sí, es una claro. farsa. Pero entonces lo que tienes que cuidarte es de no hacer el ridículo. Entonces tienes que autodirigirte, ponerle límites a los personajes claro. muy claros para no pasarte y no caer mal, ya sabes. De pronto que veas la televisión y digas, híjole, estos cuartitos están haciendo... Para que no te conviertas en Jorge Ortiz de Pinedo. Lo que pasa es que ese tipo de comedia se hizo hace mucho tiempo y sí, creo pero, que ya no funciona. Pero ahorita ¿no? ya no te funciona. Yo digo, ahorita me vino a la mente, digo, respeto mucho la trayectoria de Jorge Ortiz de Pinedo, pero lo cierto es que en lo que en algún momento a mí me pareció divertido, ahora lo veo y lo veo exagerado, ¿no? Se vuelve, o sea, por grotesco, ejemplo, ¿sabes? Esto de Cándido Pérez, o sea... Se vuelve grotesco, y entonces la gente lo ve y ya no lo crees, es no te puedes ya identificar, y esa es la cosa. Cuando un público no te puedes identificar con algún personaje, con alguna circunstancia, pues el proyecto no va a tener ningún tipo de apoyo. Sin embargo, en Tres Familias le fue muy bien. Porque sabes que el casting, y yo creo que todos se metieron en el mood. Yo sentí que sí había un tono. Había sí. un tono que en general, así como te pasa, ¿no? Cuando vives con alguien, convives con alguien, te pareces a ese alguien. Exacto. Entonces yo creo que, digo, además de que... mucho tiene que ver el casting, mucho tiene que ver 100%. Para que algo funcione 100%, 100%. Y ese es el valor, porque además ahora con esta apertura que ya hay en las televisoras y en todas las plataformas, en donde puedes tener lo mismo actores de teatro, lo mismo puedes tener actores que surgieron de la televisión. Pues es que la verdad es que los actores somos actores. Los actores tenemos que saber hacer teatro, cine, televisión. Pero no todos lo saben hacer, fíjate. Qué raro, ¿verdad? Todavía a estas alturas, todavía hay gente que le tiene miedo al teatro. No. Y hay gente que le tiene miedo a la El teatro a la es película. La madre de donde te nutres completamente, ¿no? Y hoy, hablando de eso, déjenme decirles que ya pues estás en teatro. Estoy en teatro. En La Hora. Platícanos la hora, un poquito. La Hora. ¿En Art House? En Art House, exactamente. Exacto. En este concepto de obras de 15 minutos. Sí. Que yo juré que ya no lo iba a hacer porque estuve en teatro corto, en microteatro y aprendí mucho y me gustó mucho. Es una mega frega, ¿eh? Sabes que es un gran laboratorio. Al final del día para los actores es un gran laboratorio. Porque tienes que empezar, switcheas, terminas, llegas al clímax, regresas y vuelves a empezar. Y eran seis funciones, ¿no? Sí, son seis funciones. La verdad es que sí es vertiginoso. Y en esto es un thriller psicológico el que estamos haciendo. Ajá. Que fue lo que realmente me gustó y me atrapó. Que es una obra que escribió, dirigió y produce Luis Cuellar. Y en esta cosa me parece que es un gran reto hacer un thriller psicológico donde la gente realmente se queda como impactada de qué es lo que sucede. Es un interrogatorio donde hay tres personajes, que es el detective, mi personaje que se llama Rubén, que es el que hago, bueno, que me toca interpretar a mí, defender a mí, y está el espíritu de la persona que está, de la que matamos, que en este caso es la hermana del personaje, que no sabemos si no se murió, es un thriller psicológico. Pero que les ha ido muy bien, ¿no? Muy bien, la verdad es que sí, es una obra que ha tenido más éxito, entonces vamos a repetir la próxima temporada, ves que dura un mes. Exacto. Vamos a volver a repetir porque usted lo pidió. Ah, pues eso está bien porque, además, fíjate que este concepto, hay algunos puristas del teatro que dicen que no les encanta porque sienten que se ha prostituido mucho el teatro, pero yo lo veo de la forma como espectador, de que muchas veces la gente le tiene como que... No somos un país de teatro, honestamente. Lamentablemente no. Desgraciadamente. Lamentablemente no, y eso sí es
un punto que todo el mundo tendría que tener muy en cuenta, porque en el teatro sí es cultura. En el teatro sí te aportan muchas cosas que la vivencia que en la televisión y el cine no lo pueden hacer, dado claro. su propia naturaleza, ¿no? Sí. Sin embargo, mira, lo que me gusta de esto que descubrí, de este tipo de formato, es que finalmente es como un teatro que se hace cine, porque tú al personaje nos ves verdaderamente de frente, nos ves el color de la piel, en las arrugas, en los olores, las lágrimas, o sea, nos tienes muy clara, muy cerca. Y además es así, el cine, al prácticamente final estás sudando lo que el actor está sudando. Así es, y la verdad es que a mí eso me gusta mucho enfrentarme, no al público, porque digo, el público es incidental, pero sí me enfrento a mi compañero de trabajo de otra manera. Además, bueno, ahorita con lo que estabas mencionando, yo lo veo como una oportunidad para toda la gente que no tiene como la tolerancia de 2 horas. Fíjate que sí, la gente que no le encanta minutos. El teatro, que no está acostumbrado a ver teatro, en que le da una pereza terrible acudir al teatro, esta es una buena opción, porque van a durar 15 minutos sí. y van a otra obra. Otro tipo de género, otro tipo de actores, etcétera, etcétera. Entonces, es un buen acercamiento, ¿no? Sí, entonces, y además un precio accesible, ¿no? Porque la verdad es que sí, es un precio accesible. Me gusta porque... Demasiado accesible, diría yo. Diría, porque, sí, porque, para nuestro trabajo ustedes están trabajando, literal, no sale más que para el parquímetro, me queda claro. No, te digo, pues es un laboratorio, son el tipo de cosas que uno hacemos por puro gusto y por amor al arte. Porque te llega un texto de esa manera y dices, claro que lo quiero explorar, claro que quiero verlo, claro que quiero ver incluso la reacción de la gente, cómo lo voy a jugar. Entonces, sí, que efectivamente es casi un... Es la cereza del pastel, pero es la cereza del pastel también cuesta, ¿no? Y todo tiene que... Las cosas gratis no funcionan. Eso es un hecho de la vida real. Si tú le regalas algo a alguien, a menos que sea muy significativo, no le da el valor como que cuando tú te lo ganas o pagas sí. por eso, ¿no? Entonces, oye, vengan a vernos a la hora en Art House, que está en Antonio Anza, M. Anza número 11, en la colonia Roma Norte, que está uh-huh. enfrente del centro comercial Cuauhtémoc, donde tienen estacionamiento, tienen, la casa es muy bonita, hay muchas más ofertas, que viene comedia, tiene comedia musical, hay gente que canta, baila. ¿Cuántas obras hay las que se están? Son 7 horas, si no me equivoco, sí. Oye, y ¿y por qué? A ver, yo me pregunto, ¿por qué resulta que luego los actores tienen la mala vida de meterse en proyectos en los cuales, pues a lo mejor no vas a ganar? Por gusto. Este sí. solamente en este tipo de formatos. ¿Tú por qué empezaste a hacer teatro? O sea, en tu carrera. ¿Por qué te volviste actor? No me volví. Siempre fui actor. Lo único que hice fue aceptarme como actor, que es una cosa bien difícil. Sobre todo cuando... Ese es otro concepto totalmente sí. diferente. Te cambia la sí. perspectiva. La verdad es que yo vengo de una familia muy tradicional, muy muy conservadora, donde en mi familia no hay nada de arte, ni nadie se dedicaba al arte. Gente que se estudiaba, gente culta sin duda alguna, pero nadie tenemos el acceso a claro. al arte, ¿no? No había un bailarín, ¿cómo un pintor, llegas? Pues con muchos... ¿Qué fue lo que te sí fue un conflicto, te movió, porque en mi casa... Todavía hay, yo conozco gente que no se está realizando, porque es que no, mis papás no me permiten, ¿no? O porque está la fábrica, o porque... Pasé por eso, ¿eh? Incluso hasta que yo pasé el puesto por eso. Pemex, ¿eh? Sí, 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 sí. Y hay que... Porque si lo dejas, se pierde. Está la vacante, o sea, y se pasa de familia en familia, y tú dices, bueno, ¿y cómo sabes si eres bueno para estar ahí, güey? ¿No? La verdad es que yo sí tuve como mucho... Muy claro, cuando me acepté como artista, supe que no iba a ser nada fácil para mí. Y sé que lo que le cuesta a las personas a veces... Una vez, hay gente que les cuesta 100 veces, a mí yo estoy consciente que las cosas me cuestan 5 veces. Estuve muy consciente, sabía que lo que tenía que hacer, sabía que tenía que terminar una carrera universitaria. ¿Y qué estudiaste? Y estudié letras. Dije, bueno, si voy a estudiar algo, que sea así. Por lo menos para que te vayas, para que le agarres el... Me queda claro que ya traes el gusto. Y me metí al grupo de la universidad, claro. Y eso, aceptarme. Me acuerdo mucho la primera vez que me dijeron, ¿a qué te dedicas? ¿Estudiaste la filosofía de letras? Estudié letras, sí. Ah, pues sos compañeros. ¿De veras? Pero yo creo que no terminé la carrera. No, por eso sí. estoy aquí. Yo sí, me encantaba. Porque además tenía el grupo de teatro de la universidad. Claro. Y entonces esa de alguna forma fue mi primera formación. Oye, ¿a ti te dio clases Lech Gorczynski? No. No, ah, bueno. ¿Dónde estudiaste tú? Ahí en la UNAM. Ah, no. ¿Tú estudiaste en ECUT? En la Ibero. Ah, en la Ibero. No, pues no. Estamos hablando de tres. Yo era pobre y tú eras rico ya. Ah, qué triste. Bueno, pero está bien. No, me encantó. La verdad es que... Y pero te digo que es muy la primera vez que ajá. yo me acepté como actor, que decir, ¿qué eres? ¿A qué te dedicas? Soy actor. Dije, ¡órale! ¿No?
como de alguna forma si niegas un poco tu pasado, niegas un poco tu formación, un poco la familia, que lo toman como con unas expectativas. Como el bicho raro de la casa, ¿no? Soy el bicho raro. Pero seguramente ahorita ya han participado de los proyectos. No, ya son fans. Y ahora no, ya son les gusta, entienden mi trabajo, se dan cuenta que no es nada fácil. Claro. Saben que esto no es un capricho, el capricho no duran 20 años. ¿No? Claro, totalmente. Y que esta es mi carrera y que esta es mi forma de vivir la vida y de aportar algo al mundo y aportarme a mí al mundo, ¿no? Y sobre todo que estés tú a gusto, ¿no? Yo creo que ese es un factor, el que tú te dediques a lo que te gusta y que seas feliz, ya dejas de ser una carga para la gente, para el mundo, y estás proyectando pues algo que compartes. Está padre. O sea, claramente es lo que me gusta, porque para estar en esta carrera, créame, se necesitan muchos sacrificios. Y paciencia. Paciencia, templanza, entender, pasar por cosas que muchas veces son muy desagradables. De asimilar los muy nos, desagradables. ¿No? Y injusticias, y aquí el también rechazo. Es el dedazo, el rechazo es algo con lo que tienes que... Ya sabes que hay mucha gente, sigue habiendo, que el casting sigue siendo horizontal, ¿verdad? Así, entonces, pues, sí, o sea, y lo siguen dando, ni modo, ¿qué quieren? Sí. Aunque lo sigan negando, aquí en México somos todos muy puritanos, digo, ¿no? Como en Estados Unidos, que ahorita ya todo el mundo, ya ven que al Morgan Freeman ya también le levantaron ahí sus que veres, bueno. Híjole, en fin. Digo, me imagino gente como ellos que son tan tan famosos y que tienen tanto impacto, ¿no? Es que la otra vez me preguntaba un amigo, entonces ahora, ¿cómo te ligas a alguien? O sea, si tú estás en un set y dices, oye, pues, qué bonitos ojos. Ya es acoso. Oye, qué bonitas piernas. No, ya es acoso. Entonces, bueno, habrá que, mediante el tiempo pase, ponerse de acuerdo qué es y qué no es, ¿no? Y además porque está bien que haya límites, porque también... No, claro. No falta la y el lanzado que te dice cosas que dices, a ver... Párale ahí tantito, ¿no? Pero también tú, yo creo que tiene mucho que ver también la forma como te abordan. Como te ven, te tratan, pero aún así hay gente que dice, híjole, si te hacen cosas que... No, pues con imagínate. Lo que te hacen sentir incómodo, porque se habla mucho del abuso de las mujeres. Pero no las de actrices, hombre a hombre. Pero no de los actores. Sí, claro. Y de productoras a hombres, claro. También, no te vayas a creer. Sí, también, cierto. De todos lados, entonces... Fíjense, generalmente las productoras como que... Yo creo que quisieron ser actrices en algún momento. Yo siempre lo he pensado. Hay algunas que sí, otras que no. Que algunas que como que no lograron llegar a la... Traspasar la cuarta pared. Y se quedaron en la quinta. A toda la tarde emparedadas. Allá donde están los monitores. Pero sí es un hecho, ¿eh? También los actores somos víctimas de... No es el caso de aquí. Somos víctimas de abuso. Y te voy a decir una cosa, algo que de lo que no se ha hablado mucho. Somos aparte de abuso... A veces sexual, pero también laboral, ¿eh? También esta cosa de... Que no te pagan. De que no te pagan, de que te humillan, de que te hacen sentir mal. Muchas veces me ha tocado, y ese sí te lo puedo decir, los directores que he visto que van con las actrices. Entonces, como tú eres actor, no te pelan. Pues porque no tienes nada que les guste. Bueno, porque por digamos. Género no, como que no entras en el pero, casting. Pero en un momento que hasta estorbas, que es como empiezan a hablar, y oye, sí, todo bien, pues hagan lo suyo, no lo que sea, pero afuera, estamos en horas de trabajo, vamos a ensayar, y tú no te puedes poner rebelde. Uh-huh. Y ese es un abuso, ¿eh? Ese es un abuso. Pero, pues, digo, afortunadamente ya se trata un poco de conciencia, de que la gente sepa lo que vale su trabajo, no se maneje como un objeto. Y ya con tanta comunicación, esta cuestión de las redes, que ha ayudado que la gente tenga como más control sobre su vida, ¿sí? ¿No? Bueno, igual algunos se me descontrolan por las redes, pero generalmente te permite saber en tiempo real qué estás haciendo, qué no estás haciendo, y eso puede ayudar. Oye, y... ¿Cuánto tiempo, o sea, cuántas funciones están dando de las... Seis funciones diariamente. O sea, ¿a qué horas llega la gente para que puedan verla? La gente puede llegar, en las funciones empiezan a las 8 de la noche, los jueves, viernes y sábados, y los domingos empiezan a las 7. Entonces, con que se lleguen 15 minutos antes, pueden perfectamente acceder a esta oferta de que Art House propone en esta temporada. Oye, ¿los costos? 80 pesos, entiendo que por función, y hay paquetes que si vas sumando, se te hacen descuentos. Yo les sugiero... Y palomitas gratis, eso está increíble. Ah, ok, ya me ganaste, yo voy porque las otras no me gustan. No, resulta que yo sugiero que para la gente que va por primera vez a este tipo de teatro, que es de 15 minutos, no crean que son obras incompletas, son obras que están perfectamente bien contadas. Exactamente, estructuradas, tienen un principio, exacto. Un fin, tienen un desenlace. Y cuentan historias, que finalmente es
no son happenings, no son performance, ¿no? Que para eso estaría padre, pero hay otro tipo de lugar, otro tipo de espacios, no. Estas son obras hechas y derechas, que obras que pueden ser piezas, pueden ser dramas, pueden ser melodramas, son musicales, pero que el concepto es que tengan un inicio, un desenlace, ¿no? Entonces, les sugiero que compren lo que tú me estás mencionando, esta cuestión De los paquetes. De los paquetes. Sí, compren tres, no más, porque a pesar de que las obras son cortas, muchas veces la intensidad de la obra como que te deja en un mood que no siempre es tan grato. No es que no sea grato, es que es muy intenso. Por eso, y la gente lo disfruta de principio a fin. Pero después, ¿qué importa? Después te vas a una comedia. Te vas a una comedia, o sea, y ya pero, puedes comparar más de tres. Sí, más tres, ¿por qué no? Yo diría tres. ¿Sí? No, tres, digo. Cuatro. Bueno, ahora le va. Ya, si me apura cinco. Entonces. Ya las seis. Ya son las seis. Entonces, si ustedes tienen el tiempo y la vagancia, entonces, perfecto. Pero venga, que apoyen el teatro, Roberto. No, y además, más allá de apoyar, que le agarren el gusto y que descubran, porque ustedes no saben, alguna vez, y lo digo a título personal, cuando tomé clases de teatro me dijo Miguel Córcega, que un actor y un director, dije, a lo mejor el teatro, no te vas a dedicar al teatro, pero lo más seguro es que el teatro sí te va a servir en la vida. Independientemente de que te dediques a vender, que te dediques a dar clases, independientemente de que manejes un... Lo que sea. Un auto, lo que sea, te va a permitir tener porque el teatro es totalmente para confrontarte, invitarte, o sea, tiene que provocarte. Y es divertido, razón. Porque también la gente divertido. Cuando piensa en el teatro, piensa exactamente en eso, que te confronta, pero también es divertido, el teatro es muy divertido, de veras. Es una historia en quinta dimensión, si lo quieren ver así, o sea, que la gente que va a los cines a la cuarta dimensión, esto es en vivo, nos están viendo, nos dan la oportunidad que te los podamos sorprender, los podamos conmover al final del día. Vengan al teatro, oye, esa oportunidad. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Eres de los que no dices porque hasta que esté en secuencia. 100%, porque me ha pasado dos veces que lo hice y una película no se hizo y una serie no me quedé, pues ya cuando ya tenía casi el vestuario. Entonces, prefiero cuando esté, pues contarte, ¿quieres? Perfecto, ya estás. Oye, entonces, para que vengas acá y que nos platiques, ahora lo que ya amarres, ¿no? Porque sí, entiendo esto de que no hay que decir las cosas. ¿Sí se ceban, sí o no se ceban? La verdad, sí. Ahí está. Sí me ha pasado. Sí me ha pasado. Entonces, terminas diciendo y resulta que pues del plato a la boca se cae, ¿no? Se cae la sopa. Sí, solo me ha pasado dos veces y espero que no me vuelva a pasar. Pero sí, por decirlo, son unas entrevistas y... No, pues ya, uno termina aprendiendo al final del día. Pues sí. Oye, pues qué bueno que viniste acá a La Buena Vida. Roberto, qué gusto conocerte. Todavía un mes, ¿no? Sí, un mes más, por favor, en Art House. ¿Viernes, sábado y domingo? Jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves, viernes, sábado y domingo, vean la obra La Hora, en la que está trabajando Juan Carlos Martín del Campo. Y seguramente pues ahí nos vamos a estar viendo, o más bien yo te voy a estar viendo. Por favor. Entonces, para que alterno funciones, hay más elenco, okay, pero perfecto. El que vayan les va a gustar y se van a impresionar igual. Fíjate que está padre que además tú digas, pueden ver otra opción, está vale. Por supuesto, ¿no? Y si claro, no, pueden ver las dos, también los dos puntos de vista, las dos actuaciones pueden encantar. Sería maravilloso. Yo he visto obras en las cuales he visto los... La historia se cuenta diferente. Totalmente. Entonces, 100%. Oigan, estamos aquí en La Buena Vida. No se vayan, regresamos.